Muy bien, y estamos con nuestro invitado a la picada del día de hoy, Alfredo Peralta. Bueno, Alfredo, como siempre, el invitado trae el vinito. Sí. Y... Buenas tardes. ¿Por qué? Es un vino de Cafayate, en la cual he estado en esa bodega paseando, y bueno, hoy lo encontré acá y lo traje. Y te recordó el viaje. Exacto, no, sí. Tengo para contar muchos viajes, pero bueno, después. ¿Y por qué brindamos? Vamos a brindar porque ya se viene el Día del Amigo y porque estamos bien y que sea un éxito para todos. Ahí está. Brindemos entonces. Perfecto, con este rico vino de Cafayate. Cuando uno visita la bodega, tiene otro sentido, otro sabor, porque uno ve el trabajo. Es cierto, las bodegas son hermosas todas. Por suerte, por una cosa, por otra, hemos viajado mucho con amigos por el país. Y bueno, aparte de mi trabajo, que fue siempre viajante. Así es, de muchos años. ¿En qué esquina de Tandil nació? ¿En qué barrio? Yo nací acá, frente al Banco Provincia. Bien, 9 de julio y Pinto. Un chico de centro. Justito frente a la puertita donde entran los empleados del Banco Provincia sobre 9 de julio. O sea, sí, mi dirección era 9 de julio 491. ¿Y ahí a la calle? Porque había unos departamentos adentro. Está la entrada, al lado de la relojería Galazo antiguamente, está la entrada... donde había dos departamentos. El primero era nuestro, de papá y mamá, en la cual somos 5 hermanos. Y bueno, ahí nací, ahí me crié. La barriada era el amigo Marcos Vistali, que estaba enfrente de la veterinaria Vistali. José Luis Fonso, que era un gran fotógrafo. Álvarez Reina. Y bueno, toda la barra ahí. Y las travesuras las hacíamos, subíamos por el techo de casa y nos íbamos a la esquina, que era la tienda, antigua tienda Gati Chávez. Gati Chávez, sí. Y ahí arriba hacíamos todas las travesuras. Lo que se pudiera imaginar. Lo que se podía hacer de tirarle cositas a los chicos que pasaban. Gati Chávez estaba, perdón, Ceci, estaba donde después fue Johnny. Donde toda la esquina, o sea, Gati Chávez está donde toda la esquina, que ahora está John Stur. Correcto. Todo eso era tienda Gati Chávez, que había una galería atrás, que está la galería. Sí, no John Stur, otra casa que está ahora ahí, que es, a ver, donde estuvo durante mucho tiempo una confitería, Johnny's. También, sí. Correcto. Por eso, la esquina esa, sobre, diríamos, haciendo cruz con la galería, o frente a Blanco Provincia. Sí, ¿sí? Señor. Enfrente está el Golden. Claro, que era el Club Social Español. Sí, señor. Ahí. Y bueno, en la esquina esa, sobre 9 de julio, a 20 metros, estábamos. Claro, vivíamos ustedes nosotros. Vivían en pleno centro, no había tanto baldío. O sea, treparse. No, el baldío que había es donde está el edificio ahora enfrente, diríamos, que era la canchita del Club Hípico, la canchita de fútbol, al lado de la panadería. Yo no sabía eso. Claro, al lado de la panadería de Málaga. Correcto. Entonces nosotros nos metíamos por la panadería de Málaga, que también jugábamos con los chicos de Málaga, y saltábamos al terreno baldío, que era la cancha. Claro. Y ahí hacíamos todas las travesuras. De lo que se pueda pedir, buenas todas, ¿eh? Sí, sí. Pero sí, travesuras de chicos. Exacto. ¿Y qué hacía su papá y su mamá? Mi padre, mamá nació en Olavarría, mi padre también, en La Périda, después se fue a Olavarría. Papá se vino acá, cuando recién se vino acá, yo estaba, diríamos, llegué en el viaje. Ajá. Era el vino de la farmacia Rosito, la farmacia Tandil, que antiguamente era la farmacia Rosito. Ahí empezó, ahí se vino, él era idóneo en farmacia. Ajá. Y ahí se vino. Ah, se llamaba idóneo en farmacia. Claro, él no era farmacéutico. Claro. Él era idóneo en farmacia, porque antiguamente no era obligación tener farmacéutico. Exacto. En la farmacia. Claro. Después vino una ley en la cual había que tener claro. farmacia. Un farmacéutico por farmacia. Claro. ¿Y tu mamá qué hacía? No, mamá ama de casa. Nos criaba nosotros, que éramos 5. Cuatro varones. Lindo trabajo también. Cuatro varones. ¿Y una vos mujer. Qué número eras? Yo era el cuarto. El cuarto. Hoy casualmente es el cumpleaños, ya que está, le mando un feliz cumpleaños a mi hermano. Cumple 80 años, soy el mayor. Sí. El que nos tenía más cortito también. Ah, claro, porque era el encargado de cuidar al resto de los hermanos. Y así nos fuimos criando y jugando y chivateando. Bueno. ¿Escuelas? Escuela en la escuela San José, estudiamos todo. Ajá. Mi hermana en el colegio Hermanas. Y bueno, ahí estudiamos todo. Mi hermano, el segundo, lamentablemente fallecido en un accidente, hacía barras paralelas y pesa en el colegio San José. Ajá. Con el profesor que era en su momento el hermano Crisóstomo. Ajá. O sea, estamos hablando de unos cuantos años atrás, ¿no? Estamos hablando del año 60, 50 y tanto. Yo nací en el 50.
¿Y ahí qué querías hacer cuando eras chico? ¿Qué pensabas? Viste que todos los chicos uno imagina, y bueno, bombero, No, como todo. Siempre me gustó la calle. Siempre me gustó la calle, era bastante callejero. Siempre busqué algo como para vender algo o lo que sea. Papá me hacía estudiar, a todos. Uh-huh. Y bueno, esas cosas que a uno le gusta la calle, y bueno, le gusta la calle. ¿Qué te daba? ¿Qué te da la calle que no te lo daba a otro lugar? Y no sé qué decirte. ¿Libertad? Bueno, eso sí, ni hablar. La libertad que te da la calle realmente no la tiene nadie. ¿Y tanto en trabajo como en lo que sea. Sí. ¿Qué fue lo primero que vendiste? Café Fakar. Mira. Ah. En el año 68 y 69 estuve en el Café Fakar, que estaba en la antigua Casa Pravia, en Sarmiento y 9 de Julio. Ahí arrancó el Tostadero Café. Yo terminé el secundario y de ahí me entré en Café Fakar. ¿Y vendías solo acá en Tandil o ya? Café Fakar, sí. Vendía acá solo nada más, en Marina Ignacia Belli nada más. Corregime si me equivoco, ¿se vendía el café a granel? No, había, o sea, se vendía el café que ya se embolsaban de cuarto kilo, de medio y de kilo. Ajá. Pero a su vez se vendía el café torrado y molido para las confiterías. Ajá. O sea, venía el café directamente de Brasil, íbamos con una camioneta Chevrolet vieja, los cuatro empleados que éramos, a buscar al ferrocarril las bolsas de café. Se metían donde activamente ahora está un patio que hay como una galería sobre Sarmiento, en Sarmiento y 9 de Julio. Sí. Bueno, hay un patio como una galería, ahí era el tostadero del café. Que hoy es un, digamos, un conjunto de locales. Sí, claro. Sí, una galería céntrica, ahí era el tostadero del café. Ahí se bajaban las bolsas, se tostaba el café, se torraba. ¿Te gustaba tomar café o tenías que vender? No, a mí me gusta más el café que mate. Yo, como sé, cuando viajo, que sigo viajando, llevamos mate, pero me llevo los sobrecitos de café, y si por ahí tomamos mate con mi señora, bueno, cada tres de ella, un mate a mí. Claro, cada tres mates de ella, un mate a mí. Claro. Y si no, es parar a tomar un café en la ruta. Porque si bien estoy jubilado, sigo viajando. Pero el vendedor, perdóname que te volví, me quedé pensando en esto, digo, el vendedor, en esto que por algo se llama la universidad de la calle, ¿no? Sí, el que sabe aprovechar bien, el vendedor, se le empiezan a aparecer negocios de todo tipo para vender esto, el otro. Sí. Yo salía ¿Qué llegaste a vender en esa cosa, en esa vorágine? De todo, desde una olla marmicó. ¿Una qué? Una olla marmicó. Cambiarla por una bicicleta. O sea, todo. Desde una olla marmicó hasta salir con un auto y volver con otro. Porque yo salía a viajar, lógicamente, no hablando de Café Fakar, después cuando entré en la otra empresa. Yo salía con un auto y por ahí venía uno, che, qué lindo, te lo vendo. Y ahí nomás hacía revoleo y venía con otro. Vende todo. Exacto. Negocia lo que sea. Exacto. Esas oportunidades, che, tengo esto para vender. Sí. O por ahí algún terreno de alguno, che, vos sabés que ando buscando un terreno, que esto, que el otro. Y bueno, andando en la calle. Claro. Hay mucho contacto. Mucho contacto, es lo más lindo que hay. Sinceramente, el tratar con la gente es lo mejor que hay. Y es la enseñanza a la calle. Con el Café Fakar, ¿a dónde anduviste vendiendo? No, el Café Fakar era acá en Tandil. Solo Tandil. Garday y Vela. Ajá. Eso se vendía Café Fakar. Después, que alguno que quería fuera, se mandaba por micro, lo que sea. Correcto. ¿Y después qué vendía? Después, bueno, me tocó en el año 70 la colimba, diríamos, hablando mal y pronto, el servicio militar. No mal, mal y pronto no, porque yo lo pasé bien. Y bueno, cuando salí en ese interín, ya Café Fakar empezaron a hacer local nuevo sobre la avenida Marconi. Claro, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? Uh-huh. Bueno, hice el servicio militar, no salí en la primera baja, salí en la segunda baja. Cuando volví supuestamente a entrar en Café Fakar, me dijeron que ya habían puesto otro vendedor. Y bueno, me quedé ahí como que no sabía qué hacer en ese momento. Tenía un gran amigo, un poco mayor que yo, porque la verdad, todos mis amigos fueron mayor que yo, siempre. Inclusive mi actual señora, porque soy viudo, también es un poquito mayor que yo. ¿Y eso por qué crees? Porque siempre me gustó estar con gente más grande. Uh-huh. Sí. Me gustó la vagancia, vamos a hablar muy pronto, siempre la calle te da eso. Y bueno, siempre anduve con gente más grande.
con como chicos que te iban marcando el paso. Sí, 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 inclusive salía con mis hermanos, que el más chico, el otro que seguía a mí, tenía 2 años más que yo, entonces era como que, sí, sí, siempre anduve con chicos más grandes que yo y chicas más grandes, siempre. Mi hermana es menor, que vive en Villa Cacique Barker, pero igual, siempre salí con chicos más grandes. Después de Facar, ¿qué hizo? Lo dejamos ahí para el próximo bloque, ¿eh? Porque parece que empezó a viajar todavía más, todavía, claro, a recorrer más calles. Y sí, yo te dije, la universidad de la calle te va abriendo, exacto, puertas, sí, sí, y sí, oportunidades, sí, que no se sabe dónde termina. Alfredo Peralta está compartiendo La Picada con nosotros. Ya venimos. Seguimos compartiendo La Picada de los viernes, con Alfredo Peralta. Exactamente. Bueno, habíamos quedado. ¿Dejas de vender café Facar? Claro. Yo fui al servicio militar. Cuando volví, ya supuestamente habían tomado otra persona. Y bueno, quedé medio en banda. Que las situaciones difíciles a veces... Sí, sí, sí. En el momento uno las ve terrible, después no, lógico, es para algo y mejor. Aparte, hay que tener siempre espíritu. Yo siempre digo que hay que tener y mirar para adelante. Hay que mirar para atrás de vez en cuando, pero siempre hay que mirar para adelante. Entonces, así cría a mis hijos. Uh-huh. Y bueno, casualmente tenía un amigo que iba a nombrar, que era Titi Lorenzo, que en ese momento tenía la agencia Dodge, acá en Rodríguez, pasando España. Entonces, creo que ahora está Oca, me parece que todo ese local. Entonces digo, mira, Titi, quiero trabajar. Yo ya estaba de novio, con la idea de casarme con la madre de José. Sí. Y, chico eras. ¿Eh? Eras chico. 20 años, 21 20. Años. 20. Y entonces digo, Titi, te pinto el local. Bueno, así que me fui a pintarle el local. A su vez teníamos un amigo en común, le fui a pintar el local. Claro. Y me dice, dale, me dio trabajo. Claro. Teníamos un amigo en común, un tal Raúl Estorino, que no vive más acá, que ya estaba en Terrabús y él trabajando. Entonces me dice un día, Alfredo, vos sabés que están por tomar, si querés aprovechar, hacer una suplencia, porque van a reestructurar las zonas y puede haber lugar de entrar. Bueno, me fui. Lógicamente, le dejó al local por la mitad. ¡Ay, no! Claro, me dice, Titi, no, andate, no te hagas ningún problema, andate. ¿Y andando. Quién lo terminaron? No sé pintar. Quién lo terminó, lamentablemente. No sé quién lo terminó, yo no se lo terminé. El día de hoy que todavía no sabe. Me está esperando, sí, sí, me están esperando. Bueno, la cosa que me fui a Terrabús y me presenté, bueno, si todo bien. Y vos dijiste, yo de café sé, así que sí, está ligado con la galletita. Claro, de calle sé. Y bueno, y ahí salí. En enero de... la primera suplencia que hice fue en Balcarce. Que Terrabús y Tandil, la sucursal de Tandil, atendía, diríamos, toda la zona de acá hasta Balcarce, porque ya de ahí para allá atendía Mar del Plata, y después atendía... Necochea atendía Mar del Plata. Uh-huh. Pero después todo de acá hasta Pringles, Olavarría, Bolívar, La Flores, era Tandil. Toda esa parte era Tandil. Así que bueno, salí... A Balcarce de Navidad, Año Nuevo, que se había tomado vacaciones el Vasco Arance TBR, que era el viajante. ¿Sabes lo que es? Tenía que, en ese momento, era la obligación saco y corbata. Sí, claro. Así que todo el veranito, esa semanita en Balcarce, a pata, caminando, me tomaba el rápido a las 6 de la mañana, llegaba a Balcarce y me... ¿Ahí ibas y venías? Sí, sí, sí. No, aparte, no económicamente, claro, era la primera vez que salía, ¿viste? No tenía. Papá y mamá me ayudaban, pero no, tampoco era para todo, claro, no podíamos. Así que me iba en colectivo a las 6 de la mañana, llegaba y empezaba a patear todo al cárcel. A tomar pedidos de Terrabús. También vendedor. Ya a vender Terrabús. Mirá, ¿y así te que, acordás qué galletita? Todas, y la spray, la Baby Squee, que en ese momento la Baby Squee era el éxito en todos los bares. Arrancó Terrabús con Baby Squee. Terrabús arrancó en la calle San José 1060, en Buenos Aires, los dos hermanos Terrabuzzi con Baby Squee, nada más. Ah, ¿eran Terrabuzzi de apellido? Sí, ellos eran Terrabuzzi. Hermanos, viste, sí. Yo siempre digo Don Terrabuzzi o algo así, eran Terrabuzzi. Uno soltero, uno casado. Mira. Sí. Bueno, arrancaron con eso, con Baby Squee. Y después se fueron haciendo más grandes y fueron ampliando la línea de galletitas. Pero la principal era la variedad, el Baby Squee, la Express, que venían en latas. Claro. En lata y en paquete, y pero era vidrio, más que todo en paquete. Más que todo en lata, perdón.
Y después en cajas. Después el tiempo empezó, que ya claro, prohibieron las latas, porque esas latas, se llevaban las latas como, divinas, si, fuera una, como si fuera una botella de vino, le tenían, si el camionero iba a llevar dos latas, tenía que traer dos latas. Sí, sí. Y las pintaban, las arreglaban y otra vez. Esas eran las principales, la variedad. Pero después, vos bueno, de saco y corbata vendías. Sí, sí, saco y corbata. ¿Y cobrabas? Algunos tenían cuenta corriente, sí, al otro viaje le iba a cobrar. Y si no, cobraba el camionero directamente. Claro. Sí. Acá eran, en ese momento eran 14 vendedores y 7 camiones. 14 que repartían vendedores. Toda la zona, sí. Las galletitas Terrabusi, ¿quién nos las recuerda? Algunas que luego cambiaron de marca, siguen con el mismo nombre de fantasía, pero no son las mismas. Yo le decía ayer cuando charlábamos para la picada, las Melva, las galletitas Melva, nada que ver las de ahora con las que había. A mí me gustaban las Express. Claro, pues estaban las Rococó, las... La boca de dama. Boquita de dama, encantaban las boquitas de dama. Los anillitos. Había muchísimos. Yo compraba el paquete y solo comía... Pero esas vienen ahora. Esas vienen, pero no son de... Lo que pasa es que Terrabusi se vendió después de muchos años. Ahí fue cuando yo negocié la renuncia. Se vendió a la firma Nabisco. Fue una de las ventas grandes que se hizo a nivel mundial. ¿Qué fue hace cuánto? No, en el 98, 97, 98. La cantidad de anécdotas que tendrá de haber recorrido la provincia. Algo que se acuerde así que nos pueda contar así. Y bueno, como será, yo antes Terrabusi visitaba hasta el último bolichito que había en el campo. Sí, señor. Y bueno, yo iba hasta la Numancia, que es la ruta 30, todo camino a tierra. Tenía las tres primeras lomas. ¿Y qué ibas? Bueno, no, te hago el pequeño cuento. Yo andaba a pie. O sea, todo a dedo primero. ¿Qué vendedor? Pero como yo tenía que hacer la suplencia de todos los vendedores. Claro. O sea, de todos. Sí, sí, sí. Yo terminé Balcarce. El gran problema de eso era de las 12:30 a 1 que cerraban hasta las 3, 4 de la tarde. ¿Qué pleno verano. Y abajo una plaza, en la plaza abajo un árbol, transpirando como loco y nada más. Y saqué tu corbata. Claro, ¿qué iba a hacer? Y bueno, y a la noche me volvía. Lo que sí, la segunda suplencia fue Lobería. Lobería, licenciado Matienzo, todo eso. Ah, pum para arriba. Ya, Lobería y a dedo. Y ir al licenciado Matienzo, que es un pueblito cerquita, chiquitito, que hay 4 almacenes, a dedo. Me llevaban los paisanos, antes te levantaba claro, todo el mundo. Sí. Yo es el día de hoy que veo una persona en la ruta y la levanto. Claro. Con mi señora realmente muchas veces se enoja. ¿Para qué parar? A mí, vos lo viviste. Yo lo viví y sé lo que es estar haciendo dedo. Y que te pasen de largo. No nos va a alcanzar el tiempo. Mirá las latas para los que nos ven por la tele. No, pero esa no, esa no, la no. Competencia. Esa es competencia. Esa, claro. Esa es competencia. Era de la otra marca. No, busca otra marca. Acá estamos viendo unas latas, pero son de Bagley. Sí, claro, las de Terrabusi eran azules. Era la muñequita con el paraguas. Exacto. Las azules con... ¿Qué era una muñequita? ¿Qué era? Sí, sí, una muñequita. Con paraguas. No sé, era un logo que había inventado Terrabusi en su momento, era la muñequita, inclusive teníamos el escudito, claro, que era la muñequita de oro. Era de oro el distintivo que nos daban a los viajantes. Hay que decir que la lata tenía vidrio, vidrio era. Sí. Era vidrio. ¿Sí? Y el almacenero. Imagínate que no se te rompa con las galletitas. Claro, metía la mano y ahí directamente sacaba cuarto, medio. ¿Y ahí, cuánto estuviste en Terrabusi? 34 años. Sí, o sea que ahí te casaste con Terrabusi, sí, tu fiesta ahí con encontramos galletitas. La lata de Terrabusi. Esa es la de Terrabusi. Esa es la de Terrabusi. Ve que está la muñequita con el paraguas. Esa es la de Terrabusi. No sé qué significaría. Es un distintivo que la verdad nunca supimos qué era. ¿Nunca preguntaste qué era? No, era un distintivo de una muñequita que lo trajeron de Italia. Porque eran italianos ellos. Claro. ¿Y era italiano. ¿Tu casamiento con galletitas? Tampoco. Sí, claro. Sí. Imagínate. ¿Cuáles eran las que más se vendían de Terrabusi? No, las que más se vendían realmente eran la Express, la Variedad, la Bay Biscuit, cuando los bares tenían tantos bares, claro, como ser el bar ideal que tenía la Bay Biscuit, te traban con el café con leche. Y después cuando salió la Rococó y la Cereset. Esas también. La Rococó era la que tenía todas pintitas, la Cereset tenía un poquito membrillo. Sí. Esas eran las que más se vendían. Las vedette, sí. Bien. ¿Y a ustedes como vendedores les regalaban en tu casa, comían? No. O sea, eran muy estrictos con todo, con el vendedor, con el que era, en una palabra, el que tenían más cortitos eran a los repartidores. Porque Terrabusi siempre dijo que el que remataba la venta, yo te podía vender 100 cajas, pero si el camionero iba
por decirte, si había mucha gente, no te dejaba el pedido, porque o había mucha gente o no quería esperar, o porque vos tenías... El que quedaba mal era Terrabús. Exacto. Entonces, el que remataba la venta en sí era el repartidor. ¿Viste? Ahora, en nueva palabra... Como la entregaba en tiempo, en forma... Exacto. Terrabús. Bye Biscuit. Acá tenemos una foto de los Bye Biscuit. Exacto. Esas eran las Bye Biscuit. Sí, sí, a la escuela llevábamos. Y bueno... ¿En serio llevabas Bye Biscuit a la escuela? De vez en cuando. Era... No sé, porque cuando... Pero eso para el café con leche, para el chocolate, claro. El Bye Biscuit. Lo que pasa es que el Bye Biscuit se hizo hasta el año 2000. Claro. No digamos la edad. Estamos con Alfredo Peralta. Acá este mensaje llegó antes de que empezáramos la nota. Dice, aquí esperando la entrevista, pa. Saludos desde Río a todos, dice Diego. Río Janeiro, mi hijo. Río Janeiro, mi hijo. ¿Señor? ¿Tu hijo? Mi hijo se fue a vivir a Río Janeiro. ¡Qué grande! ¡Qué hermano... Por internet, a través claro, de no, si Josefina le mandó a todos nosotros que lo puedan mirar. Abrazo grande para Alfredo. Toda mi adolescencia la pasé comiendo alfajores en la casa de mi amiga Josefina. ¡Qué rico! No nos dice el nombre acá. No nos dice el nombre, qué pero... Bueno. Y claro, porque después vinieron los alfajores de Rabusi también. Claro, sí, después vinieron los alfajores, vinieron muchas cosas. Sí, ya está, ya me acuerdo. Sí, rico. Ah, ¿qué? Marina es la que manda el saludo. Sí. Marina manda el saludo. Sí. Bueno, hagamos una pausa, estamos con Alfredo Peralta. Más anécdotas, pensate más anécdotas, porque debe haber unas... Pero pará, no nos contó... No, y lo que está haciendo ahora. Y lo que está haciendo ahora, pero pará, no nos contaste la que nos ibas a contar... ¿Qué ibas a dónde? ¿Qué tenías? Ah, no, yo iba hasta el almacén Las Numancias. Sí. Camino de tierra, la ruta 30. ¿Y ahí pasó algo o era el cuento nomás? No, lo que pasa es que, bueno, después ya me compré la auto, todo lo que sea, este amigo Titi el que le Lorenzo. Dejaste sin pintar. Sí. Mirá, te vendió el auto. Cuando yo tenía... Que era buen amigo. Terminé la suplencia, tenía que sí o sí, si quedaba efectivo, tenía que comprar auto. Claro. Entonces, realmente no tenía plata como para comprar un auto. Así que lo fui a ver a Titi y me dice, mira Alfredo, no te hagas problema. En la calle Paz, Paz y Garibaldi, había un mecánico que vendía los autos usados que tomaba. Ahí tengo tres autos. Andá a elegir cualquiera de los tres, yo ya lo llamo, y el que esté, llévatelo que está bueno. Y salí con mi primer Cian di Tella modelo 63. ¡Qué lindo! Sí. ¿Color? Gris. Él que era el color que era. El Cian di Tella color gris. Ahí arranqué. Se lo fuiste pagando con el trabajo. Exacto, sí. Se lo fui pagando. Amigo. Sí, amigo, es actualmente, ¿eh? Está viviendo en Mar del Plata. El hijo vive acá en Chacabuco, a una cuadra de la casa de mi hijo. Chacabuco. Qué lindo recuerdo. Sí, es hermoso. Alfredo Peralta está con nosotros. Bueno, tenemos que seguir charlando con él después de la pausa. ¿Cómo no? Ni hablar. Ya seguimos, dale. Una lindísima picada. Exactamente, Alfredo Peralta, que nos está contando parte de sus anécdotas e historias de este vendedor. ¿Cómo te era el viajante. Antes, generalmente, el viajante era el señor. Claro. Sí. Antes llegaba el viajante y te atendían como un rey. Claro. Porque claro, llegar al medio del campo, imagínate, de acá a la Numancia hay 48, 50 kilómetros, camino de tierra. ¿Quién llegaba a la Numancia? Y bueno, y aparte después iba el camión, el repartidor, claro, a llevar la mercadería. O sea que Terrabusi, en ese sentido, fue uno de los pioneros a nivel país de ir a visitar a todos los bolsitos de campo. El empalme era de San Manuel, saliendo a la ruta 3, perdón, a la ruta 226, que salía justito donde está la Alianza. El amanecer. Venía por el camino tierra de atrás. Sí. ¿Viste? ¿Qué clientela tenías? ¿Qué cartera de clientes? Yo en Terrabusi teníamos, cuando salí con mi zona, que era Gardey, Vela, Azucena, Barken, La Negra, Clará, Juan N. Fernández, La Dulce, San Manuel, Napaliofú, Dos Naciones, Matienzo. O sea, yo tenía en ese momento como cartera de clientes 230 clientes. Y había que visitarlo cada 15 días. O sea, era una vuelta, ir y venir. ¿Y siempre volvías o te quedabas? No, en algunas partes me quedaba. Claro. Como sé cuando iba Juan en esto que hacen los viajantes, que se encuentran en el hotel y a ver qué les hizo de rico. Exacto. La cocinera, y ahí se juntan de distintas... Y ahí empezás a charlar de todo. Claro. Aparte una cosa,
como sé, yo llegaba a Juan N. Fernández y generalmente me quedaba a dormir en Juan N. Fernández. ¿Qué hacía? Iba hasta Clarás, que eran 15 kilómetros, 20, que son donde están todas las estaciones de ferrocarril, trabajaba a Clarás y me volvía a dormir a Juan N. Fernández. Claro. Al otro día iba hasta La Dulce y volvía, porque no alcanzaba a terminar. Y bueno, lo lindo eran las anécdotas de los hoteles, que te llegabas a un hotel en la cual antes el baño era compartido. Claro, claro. No tenías calefón, tenías la lluvia con alcusa. Claro. Le echabas alcohol y estaría calentita, te salía calentita. Y otra que ahora calefacción, que desnudito, ¿no? ¿Qué viste? Y bueno, todas esas cosas, nada, muy lindo. Había lina. Que ser bien guapo para dormir en eso. Sí, 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 pues las habitaciones eran de 5 metros de alto, 4x4, ¿viste? Y con suerte cama solo. No, a veces te tocaba... Sí, no, no, generalmente te daban cama solo, pero claro, en una habitación preparada para 4 personas, o claro. 3, o 2, porque antes estaba el que salía a juntar papa, claro. O sea, entonces eran cuadrillas. Así que no, o sea, anécdotas hay 20.000. De llegar, un día me quedé, como decía la Numancia, me quedé una noche a dormir ahí, me dio el amigo Nochetti, me dio lugar. Lo que más me sorprendió es como todo, ¿viste? Habían hecho un guiso al mediodía, y bueno, a la noche había que comer lo que había sobrado, y agarró y puso la pata entera del ternero, que lo había hervido todo, y ha cortado un cacho de carne ahí junto con papa y todo, ¿sacos? Y después la pata entera. Sí, sí, y después trajo de postre el cajón de dulce membrillo y un cacho de queso, cortate y comé. Cada, o sea, uno, claro. Pero era sano, era claro, una cosa, claro. Una amistad sana, ¿viste? ¿Y te seguís viendo con algunos de ellos? Así, algunas gente sí, claro. Alguna gente sí, porque yo inclusive sigo viajando. ¿Haciendo qué ahora? A ver, ahora vamos. Vendo ropa de hombre. Ah, mira. Así es. Ajá. Vendo de una empresa de Buenos Aires, desde un par de medias hasta el frac y el moño para ir a la fiesta más elegante que tengo. Ah, mira. Sí. ¿Y a dónde vas? ¿A tiendas? Sí, 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 voy visitando nada más que clientes, uno o dos clientes en cada localidad, o tres, según la localidad. Claro. ¿Hasta dónde dijiste? Yo voy hasta Comodoro. ¿Hasta Comodoro Rivadavia? Hasta Comodoro Rivadavia. O sea, la vuelta que hago son de 25, 26 días. Pero voy con mi señora. O sea, lo tomo como un paseo. Como un paseo. Claro. Voy con mi señora, paseo, no tengo apuro, nadie me apura. O sea, si quiero estar 2 días acá, me quedo 2 días. Voy haciendo clientela, que ya la tengo, y realmente, aparte me gusta. Me gusta. Y a su vez, bueno, sigo organizando distintos tipos de eventos, como yo arranqué acá con Román Martín Goya en el año 71 con Espotán. Sí, señor. Estuve 2 años con él armando Espotán. Después, bueno, dejé porque no me daban los tiempos. Después le seguí alquilando carpas a él cuando empecé a armar la Rural de la Flor, y cuando yo me radiqué en la Flor en el año 2002. Empecé a armar la exposición allá con un amigo que estaba en la comisión de la Sociedad Rural. Me dice, che, Alfredo, pues, ¿qué queremos armar la Rural? ¿Vos no te animás? ¿Qué sé yo? Sí, no tengo problema. Ya armé una. Y ahí arranqué, estoy armando la Rural, que ahora en septiembre tengo la exposición Rural, que hay mucha gente de acá que va allá, las agencias de auto van casi todas. Claro. Después de ahí sigo con la Rural de Tapalqué, que es con Doma, todas esas cosas también. Organicé también con el Gato Peter varios años la Flores Canta. Con todos los artistas que se te pueden imaginar, iban a Las Flores. Organicé la exposición en Rural en La Plata, en Monte. Y bueno, ya está, sigo andando. Y hace 4 años que organizo la exposición nacional del ave de raza. Correcto. Que no es la fiesta nacional del ave de raza. La fiesta nacional del ave de raza la hace la Municipalidad de Rauch, como fiesta del pueblo, todo lo que sea, con ave de raza. Escuchá lo que dice acá, dice, Don Peralta anduvo por la Numancia a 60 kilómetros de aquí, Cruces Carminachi. Había 2 almacenes, el de Nochetti y el de Lasarte. Actualmente todo cerrado. Sí. Y escribe la señora Lasarte. Sí. Se los visitaba por eso. ¿Viste? Qué lindo. Sí, sí, hacía también acá Azucena, hacía Azucena. Bueno, Dos Naciones está el camino, o sea, ahí en Dos Naciones estaban los hermanos Álvarez. Y a todos los parroquianos que estaban ahí, yo en su momento usaba bigotes grandes. ¿En y serio? Era, sí, 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 tenía bigotes grandes. ¿Oscuros? Sí. Y él le decía... como una cosa, o sea, de preceso. Y él le decía a los parroquianos que estaban ahí, a los gauchos, que yo era Pavoni, el jugador de fútbol. Porque era parecido.
¿Viste? Y entonces todos cuando iban, algunos me pedían autógrafo de Pavón. Y ¿qué le iba a hacer? Le firmaba. ¿Gente? ¿Qué le iba a decir? No, no soy. No, porque antes, bueno, obviamente, la televisión era, no estaba, claro, destinada a por ahí a grandes urbes, claro, en esos lugares. O estaba el afiche de Pavón y bueno, vos lo mirabas más o menos parecido. ¿Viste? Y de donde decía que habías abandonado el fútbol. Claro, sí. Y bueno, y del cruce de la Alianza hacía 15 kilómetros hasta Dos Naciones, que había dos almacenes, Cabeda y Giganto. Un almacén era esos grandes antiguos de cemento, de ladrillo, y el de enfrente, todo de chapa. ¿Vos sabés lo que es ir ahí de traje en verano? A las 3 de la tarde. No. Entonces, siempre de traje. Sí, siempre de traje. Entonces una vez, como yo era vendedor en su momento, vino un jefe de venta de Buenos Aires, nos supervisaban cada tanto. Claro. Entonces me dijeron, dice vos, dale, llévalo a alguna. Dice, está, vamos a San Manuel. Vamos al de Chapa. Sí, vamos al de Chapa. Para que vea lo que es vender acá. Para colmo, él venía de Buenos Aires, que se usaba antes, viste, el perramos arriba del traje. Sí, claro. Sea, ¿viste? Espera. Aparte, inclusive los coches, el coche más moderno nunca tuvo aire acondicionado. No, claro. O le abrías la ventanita abajo al Falcon, que te entraba toda la tierra. Y bueno. Aparte los Falcon bajitos para ir andando en tierra. No, y bueno, yo tuve todo tipo de autos, el DKW, cualquiera, ¿viste? Bueno. Y llego allá, entonces esperamos, yo a propósito lo paré al auto medio al sol. A propósito. ¿Viste? Pues yo estaba. Como venían gancheritos. Y sí, ya, Aires, bueno. Claro. Sí, ¿no? Y se bajaban con el portafolio, usted todo. Tiene que hacer más rápido los tiempos, todas esas cosas. Y entonces fuimos al negocio de Cabeda primero. ¿Viste? Porque el otro estaba cerrado. Bueno, me atendió el negocio grande, más ladrillo o menos. Ladrillo más fresco. Claro, 20 metros de alto, claro. ¿Viste? Los de alto. Y después fuimos al de Chapa, que le daba todo el sol. Ah. Y una risa entró, ¿viste? Y estábamos ahí, y me decía, sacaba el pañuelo. Y me decía, claro, pañuelo de tela. Calorcito, ¿eh? Ay, vos tenés el pañuelo de tela, sí, mirá. Sí, sí. Calorcito, ¿no? Sí. Y sí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Le decía, ¿vio lo que hay que aguantar acá con la... y venir de saco y corbata? No, y le caía la gota. Y entonces me hacía seña, bueno, como que me apurara. Y yo a propósito, esperaba. Tranquilo. Sí. Venda, tranquilo. Sí, le revisaba. Pues es otra cosa que tiene el vendedor. Claro. Tiene que esperar. Ah, sí. Siempre tiene que estar, primero el cliente que está ahí, que es el que deja la plata, como quien dice. Y otra de las cosas que nos enseñaron y que siempre lo dije, en un negocio no se puede hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Nada. No conviene, porque vos no sabés si yo hablo, no sé, de religión y vos capaz que sos ateo, o hablo de política y sos del otro. Sí, entonces, sí. En el negocio no se hablaba de eso. Bueno, acá dicen en un mensaje, dice, los hermanos Álvarez eran de la Alianza, sí. Y en Dos Naciones estaba Cabeda. Sí, y Gigante. Que era lo que había dicho, ¿sí? Usted. ¿Viste? Sí. Saludos de Carlos Magaró para Peralta. Carlos Magaró, sí, que le manda un saludo, sí, cordial. Carlitos Magaró, en su momento cuando recién nos casamos, le alquilaba la casa a ellos. En Aleni y Aleni. Además tenés una memoria. No, impresionante. Se acuerda las calles, las esquinas, el nombre de los. Carlitos Magaró tenía el departamento pegadito donde estaba la comería Montejo, en España, Alem. Claro. Al lado alquilábamos nosotros. Y tenemos que ir cerrando. Claro, y vengo familia, otro día, no tengo que contar. A la familia, ¿cómo está conformada hoy tu familia? Mi familia, bueno, yo quedé viudo de la madre de mis hijos y estoy casado en Las Flores, por eso estoy viviendo en Las Flores, en la cual mi señora tenía tres hijas, lamentablemente la más chiquita falleció hace un tiempo. Tiene dos hijas, tengo cuatro nietos allá y dos nietos hermosos acá. Qué lindo. Que son una familia como si fueran hermanos. Realmente. Qué lindo. Sí. Estoy muy contento. Mi señora a veces se pone un poquito celosa cuando vengo a Tandil, pero bueno. No. Te acaparan acá los hijos, sí, los nietos, no, yo más vengo, todos los amigos. Prácticamente todas las semanas vengo desde que nacieron los de Josefina, uh-huh. Y me quedo una noche a dormir con ellos y estoy, me voy el otro día. Alfredo, gracias, la verdad que un placer charlar con usted. Imágenes muy, muy vividas. Además, sí, con ese espíritu, ¿no? No, sí, claro, el espíritu que me contaba, dice, me gusta tanto andar y viajar que me fui dos veces en auto a Venezuela. Sí. ¡En auto! Sí, en el 2013 y en el 2015. Lo hicimos con un matrimonio amigo los dos. ¿En cuántos días? 45 días. Wow. Sí. O sea, manejé todo yo, ida y vuelta, ¿eh? Porque me gusta manejar. Se nota. No, claro. Y de vuelta manejé yo. No era necesario tan lejos para demostrar que te gusta. Sí. No, lo pasamos hermoso. Sí, el primer viaje lo hicimos hasta allá, el segundo volvimos todo por Bolivia.
Correcto. Hola, soy de Napaleofú, el almacén de Cabeda y la Alianza existen todavía. Sí, el de la Alianza lo conozco, claro. Parado, el de Cabeda no sé. Claro. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Y no tengo ningún problema seguir hablando cualquier otro día porque tengo oportunidad. Tengo para hablar. Hablaremos de moda. ¿Eh? Claro, exactamente. La próxima de moda. No hay ningún problema. Estás ahora vendiendo ropa de hombre. No, gracias, Alfredo. No, gracias a ustedes por invitarme. Alfredo Peralta, compartiendo la picada de los viernes con nosotros.